That's right. Run for your life. Very nice, Ethan. What the fuck? No, no! Okay. Este cabrón está blindado, ¿cómo no va a morir, bro? You're still alive? Impressive. Trampa, 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 trampa. ¿Por qué me hiciste trampa? Puta, métete. ¡No! ¡Puta! ¡Shit! My word. You truly Hola, are Elizabeth. Strong, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Oh, you don't think I've let you get away, do you? ¡Rompelo, bebé! ¡Rompelo! ¡Es que bien pendejo! For the beautiful. Estúpido esto, vos. ¿Qué onda, Elizabeth? ¿Cómo has estado? Bienvenida al directo. Pensé que podía romper la caja. No la puedo romper. Si no la puedo romper, entonces ¿para qué me das la interacción de romperla? O sea, si no me puedo sacar el cuchillo ahí, o si puedo, es que no me fijé realmente. Mañana es viernes. Sí. Mañana es viernes. Ah, Jesus Christ. Jesus Christ. That's right. Run for your life. No, no puedo sacar el cuchillo. Run, 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 run. No voy a interactuar con la caja. Very nice, Ethan. ¿Qué vas a hacer el viernes, Elizabeth? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Ah, se escucha muy fuerte el juego. Ojo, está bien. Muy fuerte va. Es que no sé. Yo creo que es poquitita, vale, puedo darle, porque pero poquitito. Qué pedo. Nothing like fresh American ground beef. Too close. Nice. Wait, do those freaks have Rose? O sea que no podía romper las cajas. ¿Por qué no se ve que me puse a romper las cajas? Mala mía. Vamos. ¿Este cuál recién es? El 8, Eli. El 8, el 8, el 8. El último. De ahí hasta que salga el 9, vos. Y eso va a ser quizás dentro de un año o dos. Así que... está hermoso, va a que se vea bonito el juego. O sea... lo que pasa no va, pero... y espérate que salga... Mami Dimitrescu.
Porque sale mapa, o sea, no es solo eso. Yo realmente cuando salió en tu directo, Nievita, yo no la vi. Porque creo que estaba cocinando, estaba ocupado. No vi la escena donde salió. Y obviamente me va a andar persiguiendo por todo el castillo, ¿no? Eso sí lo sé. Da, na, 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 na. Ah, esto, es que es cierto, sí, esto estaba así. ¿Y mi arma? Ah, menos mal, todavía tengo mi arma, pues. Lo cual me parece un poco ilógico según lo que acaba de pasar, pero ¿quién soy yo para juzgar a los desarrolladores de este jueguito? ¿Alguna cosita que me esté perdiendo? ¿Qué está pasando en este lugar? Pues siempre es lo mismo. O sea, armas biológicas. Armas biológicas. Aunque lo que me sorprende fue ese man que tiene un poder como de magnetismo, que atrae cosas de hierro. Eso está un poco loco, ¿no? Sí, ya me parece descabellado, pero... Ajá. I've been waiting for you, Mr. Winters. Estaba esperando por usted, señor Winters. Anyone who is todo aquel con dos orejas ha oído acerca de usted, un héroe en busca de su hija. Though I must say that castle arouses suspicion. Un gordito. And so do you. Sí, y tú también. I am but a humble merchant. Here? Oh, forgive my manners. Call me the Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. Nice, vaya. Naturally. Please do take a look at my new stock. Tengo 2350. Wow, qué poquito. Wow, qué caro tiene todo. Es una mierda. La piedra que ando, que por cierto tengo una, se la puedo vender por 2K. ¿Para qué sirve esta piedra que tengo? Fragmento de cristal, mineral blanco de esta región. Podría venderlo. Lo vendo entonces. Cantidad F, aceptar. No te estoy diciendo que lo quiero vender. Ahí está. To think I would buy such things. Vaya. Ah, if only you had the funds. Aumenta el tamaño del inventario. Esto va a ser muy útil, pero vale 10K. Securing goods is more important than anything. Realmente ahorita no tengo nada que comprarlo. Bueno. Thank you for your patronage. Burrito. Llegamos al castillo. ¿O no? Could Rose be here? Pues, 5 de enero, Rednik. Entrega de un varón y tres hembras. 28 de enero, Madre Miranda. Reunión con la señora Dimitrescu. 1 de febrero, el duque, reunión de negocios. La agenda. Bien. Nada, no funciona. Bueno. Bueno. Madre. ¿Es acá? ¿Enmascara la qué? Puta, no me dejaste leer, bebé. No entendí. ¿Buscas a Rose? No quiere actuar, va. Man blood. Sangre de hombre. Ah.
Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Son tres, okay. Now, let's take a look at him. Well, well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, Mother. Yes, Mother. Otra. Bueno. Starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, Mother. But I am the one who captured him. Now, now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well, there will be enough for everyone. Udama. Hey, oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. Buena vista, la verdad. What are you doing? Diez de 10 servicio, la verdad, Rodolfo. No voy a mentir. Mira. Están bonitas las hermanas. A ver. Yo no sé cómo le funcionan las manos a este ser humano todavía. You crazy witches. Copa Crimea, buena. Eso es otra para vender, ¿no? Gaveta vacía, gaveta vacía. Ya estamos en el... Soy un vampiro. Y me... Fluido químico. No. No, ¿qué puta hay que poner acá? Interactuar. Hay una piedra en forma de ojo incrustada ligeramente en el anillo. Creo que podría sacarla a fuerza. Ah, ok. El ojo maldito. Ah, aquí está el ojo. Ey, pero ya estoy sano de la mano, ya viste. I haven't cut open a man in a while. Let me string you up, slice your jugular, and just watch. Taken alive, dead, which would you prefer? Ah, se muerto porque. You will look wonderful mounted in our hall. ¿Qué se ves en los novios? Tan bonitas las hermanas Dimitrescu. O sea, no las había visto bien, literalmente. No las había visto bien.
A ver, 29 de junio de 1958. Hoy ha sido mi primer día de trabajo en el castillo. Qué sorpresa me llevé al ver que el lugar está gobernado por mujeres. Nuestra señora y su hija insistían en que no nos preocupáramos. Que no mordían. Ah, pues sí. Y me chupó toda la sangre. Bueno, toda, pues. Pero además, yo no sé si eso me ayudó a que me curaran la manita, Fede, porque la mano ya creo que la ando bien. O no sé si la dijeron o me lo dice. Lo decía de una forma un tanto peculiar. 23 de junio de 1958. Han pasado 2 semanas desde que empecé a trabajar en el castillo y estoy un poco asustada. Una de las sirvientas, Adela, cometió un error y la señorita Daniela le cortó la cara con un cuchillo. Oiga, oigo aullidos por la noche, como si pulularan fantasmas por los pasillos. Quiero irme a casa. 8 de julio de 1958. No sé qué debo hacer. Las señoritas se quejaban del calor durante la cena, así que abrí la ventana solo un poco. Ciérrala de inmediato, me gritaron al unísono. Me temo que van a llevarme al sótano y nunca más se sabrá de mí. No sé qué hacer. Parece. ¿Qué es esto? Ajá. Confía en la luz. La luz nos guiará. Yo sé, pero igual. A ver, aprovecha. Tú no sabes. O sí. Lo de Lore. Este es el tour. Apenas me sigo enterando del Lore de Elden Ring. Ya me voy a saber el Lore de todo este pex. Ah, pero es que el de Elden Ring está bestial. El de Elden Ring, ni viendo 10 videos de YouTube. Aquí tenían encerrado al sirviente, ¿no? De seguro. Que no sobrevivió, probablemente. Y que murió. Interactuar. Está cubierto de sangre seca. Pero le explicas. O sea, yo no sé cuándo te pones a explicar el lore de Elden Ring. Ya lo explicas como una propiedad que. O sea. Se convence a cualquiera, ¿sabes? Debería de considerar vender Herbalife. ¿Qué es esto? ¿Famoso? A ver, yo ando buscando cositas. Tal vez encuentro algo que me pueda servir. Dineros, por ejemplo. Yo me acuerdo haberte visto acá. Irina, apetito voraz. Micaela, apetito voraz. Luis, apetito voraz. Ingrid, inestable, demasiado lúcida a veces. Estas son las ¿cómo se llama? Los esclavos, ¿o no? Los experimentados. ¿Cómo se llama? Las personas que agarraban para experimentos. O algo así, supongo. Yo me acuerdo que cuando vos andabas por... acá... había como agua. Quizás no he llegado a esa parte. Chatarra. ¿Cuántas balas tengo, por cierto? 55. Torso de metal. Ok, eso es algo diferente a la chatarra. Me va a ayudar, supongo, ¿no? Ok. Me sirve. Puta, gratis. ¿Y la otra señora? ¿Qué se hizo?
pasar por acá. Okay, son muchos. Quiero ir a... Vaya. Esas que queden ahí porque... No quiero gastar tanta pala. Ahora. A primera vista. I can't believe Cassandra called Como dice Mecalo, mi vieja. No. ¿Por qué no puedo agarrar esto? What? Prefiero que te retires. Perdón por verte sin tu permiso. Vaya. Squeeze the blood out when they're alive. Escurre la sangre cuando aún vives. Y sabrá más dulce. A ver. No. Mierda. Vaya. ¿Dónde está la salida, por favor? La puta. ¿Dónde está la salida, vos? O tengo que matarla ya. I can't wait. Barra bandis. ¿Aló? Llámame a la policía. Ya estuvo. ¿Cómo diría Nievita en estos casos? Mods de papel. ¿Dónde está esto? Wet. Bright red blood. Puta, necesito pasar, señora. No me vea así porque... No me agarre así porque me enamoro, por favor. No. Arriba. Tápate los oídos, Rodolfo. Esa es Vela, mi vida. Está bonita. Vela, así se llama. ¿Cómo las diferencias? Yo las veo iguales a las tres. O sea, pero no sé si... Soy yo. Where are you going, little one? This bullet cannot harm. You stupid man thing. Move your hands. Give up. What? My body! It's breaking! How dare you bare your teeth at us! This can't be! No quiero. I'll slice your throat and stuff it with. No. Pero qué rápido la maté. ¿Por qué no nos esperamos un poquito más? Había más o menos como. Bueno, quedan dos. Papa, camote. O sea que son... Soltala, ahí tenés otras dos hermanos. A ver. ¿Qué te iba a decir? Son vulnerables a la luz. No me digas. O sea, no seré yo así.
un genio, pero más o menos. Qué frío me dio ya en los pies, pues, cómalo. Es que el ventilador me está dando justo. Necesito saber cómo abrir esas cajas. Tengo que comprar ganzúas. No has averiguado vos, niñita. ¿Qué es esto? Lee, mi compensador de retroceso. Esto me ayuda. Aunque realmente lo que necesito es que esta arma haga más daño. Porque hace un daño como que... Ah, esto es lo que necesito para abrir las... los gabinetes estos. ¿El qué? Estas gavetas se abren con... Se abren con ganzúas. ¿Qué vas encontrando o que le compras al gordito? Aquí no puedo pasar, ¿por qué? No, porque necesito una llave, obvio. La has abierto, la sala. ¿Qué fue lo que me dio? ¿Qué fue lo que me dropeó la Anabel? Que dijiste que se llamaba, la vela. Me dropeó una de las cuatro máscaras que necesito. Hay algo arriba que no he visto, creo. No sé, necesito una llave. Lo estoy encontrando. El aposento de la señora. Es que no le hallaba forma a eso, ¿sabes? Te lo juro. No le hallaba puta forma a lo que tenía que poner, ¿no? Por eso no se me ocurrió nunca lo del vino ahí. Llave, perfecto. Llave del patio. Nice, vamos. The masterpiece. Esta es la que estaba en el comedor, era vista al patio. Belleza. Hierba, y esa hierba gris es nueva. Trozo de metal. Una llave en específico. Este escudo no sé qué es realmente. Es como una flor, creo yo. Ok, ya no puedo ir. Puerta. ¿Qué es eso? Ok, ya le di vuelta a esto acá. Y hay dos salidas. Tres. Pero la de adelante debe ser donde está el jefe o algo así. Así que es acá, en teoría, ¿no? Tiene que abrirse esa puerta, por Dios. Sí, que sí. Ahí va la señora, mira. ¡Señora! ¡Señora! Hecho a mi hija, pues nada. O sea, ella me quería chupar primero, ¿sabes? Ella me quería chupar primero, entonces obviamente. Bien, el mapa de la parte B del castillo. Era las mujeres carecen de interés en los asuntos de puta. Las mujeres carecen de interés en los asuntos de los hombres. Pero el pobre se ofrece al Señor para que fluya la sangre sin nombre. Bueno. O sea, esto no tiene que estar viendo acá. No, espérate. Así. Okay.
ya. Va sin cámara. Oh, fuck. Las mujeres carecen de interés en los asuntos de los hombres. A ver, espérame. Es que no tienen que estar viendo la caja. Vale. Tiene que ser acá. Así. Ok. Vas. Uy, qué bonito. Está esto. No recuerdo. What the hell? Ah, esa es la parte. What the hell? Siento que la animación de recarga no la hace bien, vos la hace toda rara. Ah, no la hace bien, la hace bien. Oh, Dios. Otra mordida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver. Dejé cosas atrás. Dejé cositas aquí atrás o algo, por decirlo. Chatarra, esa parte está limpia, pero esta parte no. ¿Hace falta algo por acá? No, aquí está limpio. Atrás no. Atrás. A ver, a ver, a ver. Esta parte es la que no está limpia. Tiene que haber algo por acá. ¿Tiene ese fal? Ah, eso. No, pero sigue estando. Hay algo que falta, pero no sé qué es. Y creo que no es tan tan importante. Debe ser como una cajita de chatarra o algo así. Maybe. Oh, quedó atrás. Acá, en esta bodega. Listo. Vaya. Sigue habiendo algo que me falta. No sé qué es. Eso. No sé qué me falta. Algo me falta por acá y no sé. Ahí está. Ahora sí. No. ¿What? No sé qué me falta o ya. O sea, literalmente lo agarré todo. Vámonos. No creo que sea relevante o eso, espero. No, pero ¿dónde era? Era
acá abajo en la bodega, la escalera. Pues el regreso ahí. Que me perdí. No, no, no bajé unas escaleras así manuales, ¿sabes? Creo. Puta. El cuarto de la señora, creo, ¿no? Sí. Puedo pasar por ahí. Buenas vistas. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Ethan. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him. No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. No te fallaré. O sea que no me puede matar todavía. O sea, no me puede matar. Oh, oh. To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. A ver. O sea, no, no probé si se le podía hacer un close-up. Déjate ahí. Puedo entrar, hola. A ver, no me... Hicimos la llamada de Madre Miranda para decidir el destino del padre de la niña. Solo pensar que somos familia hace que me estremezca. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que se considere hermana de esos engendros? Especialmente de Heisenberg. Heisenberg. Ese cretino no aprendería modales ni aunque se los enseñara. A base de bofetadas. Lo hubiera cortado en pedazos de no ser por Madre Miranda. ¿Por qué? ¿Por qué me trata como si fuera igual que ellos? Me dio este castillo, unas hijas obedientes, la vida eterna, ¿no es cierto? Es que no soy su favorita, es que no soy especial. Necesito beber algo. Y se fue a beber alcohol. Y se fue a alcoholizarse. De la manera más atenta, te pido por favor. ¿Qué? Rose. Rose, ¿dónde estás? Está cerrado por dentro. What? Ya ve, Dimitri. No la vi para nada. Ok, esta me abre varias puertas. Oh, shit. Hola. Hola, bebé. All this for a child who isn't even here. Hola. What the hell do you ungrateful, selfish wretch? You come into my house. You lay your filthy man hands on my daughters, and now you even try to steal my property! How dare you! Rest while you can, because I will hunt you, and I will break you! Go ahead, do your worst! Ey, no tengo muchas balas, pues, no me fijé. Nah.
I hate you. Que te dejaría escapar. You'll be sliced to ribbons before you ever see me, child. Y me va a crecer el brazo. You will learn what it means to insult our dummy class. Epa. Venga. Vaya, venga, venga. Con un poquito de pega loca, yo digo que super glue. Servirá de nada. What the fuck? Esta mamada. Y así es como se cura una amputación. 8 años de medicina a la mierda. A ver, se supone que bien, mira. La recuperamos, la recuperamos. Vamos a poner la máscara. Y la máscara es... Máscara de la tristeza. ¿Cada una tiene su cosita o no? O la puedo poner donde se me ronque el... Listo. Primera máscara puesta. Ahora ir arriba porque arriba creo que hay una puerta que necesito la llave esta, exactamente. Wait long. Cansado. No. Bueno. Un poco. No. Estoy muerto porque no tengo para dónde ir. A ver. Más que vienen las dos. Nah, GG. Hola. Look forward to what mother said sale, but I think hola. Bueno, realmente se vuelve. ¿O no? ¿O no? A ver, esta quiero ver. No, agarró. Hay una puerta. Hay una llave y una puerta que te abre más puertas. Hola, permiso. Una puerta que tiene el emblema, pero no recuerdo exactamente dónde está ahorita. Da igual, ya me siento seguro acá. Te juro que vi otra puerta con ese emblema. Creo que está acá, ¿no? Acá está, lo sabía yo. A ver, paso.
¡Ah! Decime que es algo diferente, por favor. Listo. Ok. Sí, es diferente. Está cerrado por dentro. Ok, esta llave sí no cuadra. Tiene que ser una llave con un emblema diferente. Fluido químico. Escucho a la señora. El piano. Interactuar. Ok. No sé. 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, está mal. A ver, toqué bien una. Espera. No. 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facilito el tutorial, Rodolfo. Facilito. Perfecto. La llave que necesitamos para abrir esa. Nombre científico ninguno. ¿Cómo que ninguno? Tamaño 5 o 6 centímetros. Eso me recuerda mucho a mi estructura similar a los moscardones de carne, aunque con diferencia en la cabeza. Son carnívoros y consumen carne con vigor. Para cazar a sus presas desprevenidas, se reúnen usando feromonas y adoptan la apariencia de un ser humano. Se producen cuando un cadáver pone huevo en el anfitrión, pero las moscas no pueden reproducirse por sí solas. Son débiles ante fuertes descensos de temperatura, especialmente si es un descenso inferior a los 10 a 50 grados. En ese caso, su metabolismo se ralentiza y entra en un estado de sueño criptobiótico. Estamos hablando de algo similar a la criptobiosis de los tardígrados o de la poliputa. O sea, es que polipedilum no sé qué es y Vaderplank tampoco, así que me vale verga. Vaya, está hablando de unos moscarrones gigantes, mutantes, que me van a salir ¿cómo se dice? A continuación. Pero ahora ya tengo la llave que abre llaves, ¿sabes? Es la llave maestra, pero no. Ah, nice. Qué bueno. Pero la señora, yo así ya no. Esta puerta es. Nice. Aquí. So you finally came to see me. Hola, preciosa, 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 preciosa. Tranquila, tranquila, tranquila.
you wanted to see me? I did too. Sí, te quiero matar, lamentablemente. No me gustaría, pero... A dream. This is a dream. Ok. ¿A dónde vas? Why are you doing this? I don't wanna die. I don't wanna die. Lo siento, preciosa, pero tocaba. I'm sick of bugs. Qué asco de bicho. What? ¿Qué es esta bonita? A ver. Listo. Aquí vengo. No me importa, entonces. ¿Se abrió algo diferente? Es esta puerta, ¿no? Ya desperté del sueño. Listo, perfecto. Abrimos esta puertita. Y en teoría ahora tengo que encender el que suenen las 5 campanas. Las 5 campanas. Yo veo una nada más. 5-5 no veo, la verdad. Una. Veo una por ahí, pero... puta. No, no va a ser eso. ¡Que rueden los rollos! No, no, no campana. Estoy perdiendo algo. Otra vez. Cassandra, come here now. Enough games. I want that man's head. Quiero la cabeza. Of course, mother. Of course, mother. Cassandra. Cassandra. No, hombre, pero sigue siendo ahí arriba vos. O sea, ¿quieres? I won't last. Hola. Until dinner. Hola. ¿Hay algo más que me falte hacer acá? No. Atelier. Sala de la alegría. ¡Wow! Salón principal. Auditorio. En el auditorio no he hecho mucho, vos. ¿Qué pasaba en el auditorio? Voy a regresar al auditorio. Biblioteca. Auditorio. Esa es la puta. Esa es la biblioteca. En el auditorio me faltó algo, creo. No algo importante, pero no sé. Ah, eso no lo leí. Se hace saber que el pintalabios de Nuestra Señora ha desaparecido. Se ruega a quien lo encuentre que lo deje en el baño. Es una creación especial y por lo tanto tiene un gran valor. Bien. Limpio. Auditorio. Maybe algo acá. Ajá. ¿Qué? Necesito hacer sonar las 5 campanas, pero... O sea, hello.
Bueno, voy a poner la otra, la máscara, ¿sabes? Voy a hacer eso, voy a poner la máscara y terminamos directo, de todos modos. Tú me das permiso, por favor, gracias. Listo, llegué. Llave Dimitrescu, no, nombre. Máscara. La máscara no encaja, claro, porque no sé dónde va cuál máscara, cuál, dónde va cuál. Ok, va aquí, pues ya entendí que no le vi la. Que no le vi. Listo, faltan dos. Guardamos. I've expanded my services, please. Come take a look. Cállese el hocico. How's it feel? No lo sé, pero me gustó. Bueno, no quiero. No quiero, no quiero. Bueno, ya estuvo. Pero me gustó bastante, la verdad. O sea, me está gustando. Lo siento un poco fácil, como te digo, pero, o sea, es que cuando ya venís de un Resident 1, donde la puta cámara es una mierda, los acertijos son insufribles y el inventario es todo chiquito, la munición escasea y de ribete no puedes guardar tantas veces porque te arriesgas a perder, entonces ahí se nota un montón, ¿eh? Así que, y en caso de que no lo vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la próxima.